Good morning, thank you very much. Uh, today is Sunday, 10 mm -hmm. o'clock in the morning. You are superheroes for me. <laughs> uh, just uh, kindly remind that uh, the, the panel will be in Spanish, uh, but you can make questions in English, in Italian, Spanish, Danish, if you want. So uh, there's no problem, but the, the round table will be in Spanish. The La idea, Es que haya una primera intervención y no más de 45 minutos de primeras intervenciones de los tres ponentes, porque lo que hemos hablado que puede resultar más eh, interesante es que vosotros planteéis las preguntas. Yo tengo muchas preguntas, yo soy Juan Luis Manfredi, soy profesor universitario, me dedico a hacer preguntas, pero creo que es mucho más interesante y creo que es para vosotros una gran oportunidad eh, hacerles las preguntas que consideréis oportunas. Para ver qué, qué les podemos sacar entre todos. ¿no? Sin más, eh, paso a presentaros y hacer una mínima intervención previa sobre, sobre qué está pasando en el periodismo español y por qué es tan interesante los modelos de innovación o de emprendimiento o de nuevos medios que estamos viendo. De izquierda a derecha tengo a Nacho Escolar, director y fundador de eldiario.es. Eh, de forma humorística siempre decimos que es un bloguero porque explica muchas cosas, eh, ¿no?, de dónde viene, de dónde venimos, y sobre todo explica la forma de pensar todavía de los grandes medios, ¿no?, de es solo un bloguero. Eh, le sigue Jordi Colomé, que depende del papel que tengáis, dice que es el director del Español, no es el director del Español, ahí ha habido algún pequeño error, pero sí ha sido uno de los eh, últimos y primeros periodistas en incorporarse este al proyecto, que como sabéis ha roto el, el récord de crowdfunding en Europa, con más de 3 millones, ¿no, Jordi?, recaudados y con, con mucha historia detrás. Es un caso muy interesante. Y continúa Daniel Igraso, del Confidencial. Él hará lo mejor que pueda porque es italiano, habla español y, y no sabemos en qué idioma hablará. Él se irá viendo. Se irá viendo ¿vale? Rápidamente cuento unas mínimas notas de por qué es interesante el caso del periodismo español, eh, que son las siguientes. Si en España hoy justo ha salido que hay más de 500 nuevos medios creados desde el año 2008. De esos 550 han cerrado. Pero esto nos deja un ecosistema totalmente diferente, con más de 440 medios activos de distinta naturaleza. Hay sobre todo dos grandes mercados. El primero es el, el hiperlocal. Eh, se ha recuperado el periodismo local a través de las plataformas digitales, incluso en ciudades como Madrid y Barcelona el hiperlocal de barrio, literalmente estamos hablando de poblaciones de 300, 400 mil habitantes que tienen capacidad para montar un medio. Y luego muchísimas revistas especializadas, muchísimas. En cultura, en deporte hay más de 70 proyectos, en, en cine, en lo, que, en lo que queráis de especialización. También encontramos algunos, de hecho estos, estos quizás sean los tres mejores casos de prensa generalista que están plantando cara de verdad a los medios convencionales. Decía que el, el, las características de la innovación en España son básicamente cinco, que cada uno de ellos tiene algún especial interés en alguno de estos cinco elementos que voy a señalar, que son los siguientes. El primero es la naturaleza de la propiedad de los nuevos proyectos periodísticos. Por primera vez, aunque esto tiene truco, los periodistas están al mando de las empresas periodísticas. En realidad siempre fue así. Hasta el año 1985 aproximadamente, los periodistas solían ser propietarios de los medios, solían ser emprendedores de sí mismos. Pero a partir del año 85, las empresas periodísticas empiezan a cotizar en bolsa y a optar por otros modelos globales, a invertir en audiovisual y los periodistas pues, pues perdimos el norte y seguramente perdimos el paso. Ahora hemos encontrado que todos de estos 440 proyectos, casi todos, casi todos tienen capital. O el principal capital es, eh, es el propio dinero del periodista, bien sea porque ha capitalizado el despido, que en España significa que ha cogido el dinero que le correspondía de su despido y lo ha invertido en una empresa nueva, o lo que fuera. El segundo elemento es el entorno digital y móvil. Internet ya no es un centro de costes, Internet ya no es un subproducto, sino que Internet y los nuevos medios es el sitio en el que hay que estar. De estos nuevos proyectos muchos salen en papel, por supuesto, pero lo primero es el digital, lo primero es el móvil, las apps, todo ese macroentorno. Como muestra diré que en uno de los últimos estudios de economía de los medios a nivel global, eh, los medios convencionales tienen un grave problema en tanto que el 76% de su dinero, de sus gastos y su inversión, no es core business, no es editorial, es distribución, papel, costes en general. Ese 76% desaparece en los proyectos digitales. El tercer elemento, y tanto Jordi como Nacho son buenos exponentes, es eso que se ha llamado la marca personal. Marca personal es una palabra muy de moda, pero resulta que también en periodismo siempre existió. Se llamaba la firma. Eh, la gente lee a periodistas porque les gusta cómo escriben, eh, si se expresan bien, si tienen buenas ideas, si están con su línea editorial. Y eso ahora le llamamos marca personal porque está en Twitter, porque está en blog, porque está en muchos sitios, pero la firma siempre existió. El cuarto elemento es lo que llamamos la, la propuesta de valor. Cuando vamos a crear o vamos a innovar en los medios periodísticos, ¿qué vamos a, hacer? vamos a hacer? ¿Vamos a replicar el modelo que ya existe? ¿Vamos a volver a hacer el país? ¿Vamos a volver a hacer el mundo? ¿O vamos a pensar la forma de, de escribir? de contar, de relacionarnos con la comunidad, que quizás Nacho ahí puede contar alguna historia diferente. Y el quinto elemento, y ya termino aquí, son las nuevas narrativas, donde Daniel es seguro que nos puede contar alguna historia de intentar contar y utilizar las tecnologías que ya tenemos en la redacción para dejar de contar eh, textos lineales o si queréis que lo diga de forma más despectiva para no volcar el periódico en un PDF y decir que somos periodistas digitales. Sin más, doy paso, si os parece, de aquí para allá. Primero a Nacho y muchas gracias a todos. Podéis interrumpirle cuando queráis, por supuesto. ¿Te parece? Muy bien. Gracias, Juan Luis. Eh, ahora, gracias a todos vosotros por venir a estas horas tan tempranas a escucharnos. Yo soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Antes fui director de Público, que era un periódico impreso en papel eh, que se fundó en España en el año 2007. Y os quiero contar un poquito mi experiencia eh, y mi paso desde el papel hacia la web en el diario.es. El diario.es nace en el año 2012 y es un periódico con unas características un poco especiales para el mercado español. Para empezar, porque como explicaba Juan Luis, los propietarios del diario.es somos los periodistas que trabajamos en la redacción del diario.es. Yo soy el principal accionista, además del consejero delegado de la empresa editora, además del director. Y además del community manager prácticamente, como me llaman en la redacción mis compañeros, porque soy capaz de mover mucho los, los temas en redes sociales. Y el diario.es ha conseguido, a pesar de ser un proyecto con muy poco capital inicial, el, la, primera, la empresa en el origen estaba valorada en un millón de euros, de los cuales solo 400.000 euros era capital en efectivo, ha conseguido colocarse entre los siete ocho periódicos más leídos en España, incluyendo las ediciones web de los periódicos en papel y por encima de algunas de las ediciones web de los periódicos en papel. Empezamos en una, nos hemos cambiado de redacción ya tres veces y tenemos una mudanza nueva en verano pendiente porque se nos van quedando pequeñas las oficinas. Empezamos siendo solamente cuatro personas en la redacción en una mesa, en una empresa que alquilaba mesas por horas y trabajábamos cuatro personas allí. Cuando salió el periódico, propiamente dicho, éramos 12 en la redacción, contando administración también. Eh, ahora somos unas 40 personas y acabaremos el año por encima de 50 personas en nómina. Además de esas 50 personas en la redacción central del Diario.es, tenemos un modelo en el cual vamos sumando otras redacciones locales en 11 autonomías españolas: en Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, eh, 11 en total donde trabajan otras 100 personas más, no dependiendo de la estructura empresarial del diario.es directamente, sino con empresas, cooperativas, fundaciones nuevas que colaboran con nosotros y compartimos modelos de ingresos-gastos, tecnología, modelo editorial, eh, venta de publicidad. Hemos conseguido hacer eh, una audiencia media mensual en el entorno de los 4 millones y medio de lectores, según Comscore, que es la medición externa, Analytics nos da en el último mes 6,7 millones de usuarios únicos y unos 30 millones de páginas vistas y alrededor de medio millón de lectores cada día, eh, lo cual, como os decía, nos coloca entre los periódicos más vistos en España. En, para que os hagáis una idea, el país y el mundo, que son los periódicos líderes en España en Internet, en la misma métrica que el diario.es tiene 4 millones y medio. 4,7 millones de lectores en la última ola mensuales. El país, el mundo, tienen 12-13. Es decir, estamos haciendo con una empresa startup salida hace dos años y medio aproximadamente una tercera parte de la audiencia de los líderes del sector en España, un poco, un poco más de la tercera parte. Y además hemos sido capaces de hacer esto sin pedir ningún crédito al banco, eh, manteniendo la propiedad de la empresa en manos de los periodistas y siendo rentables. El diario.es entre sus valores defiende la transparencia y, y la aplicamos contamos públicamente lo podéis encontrar en mi blog eh, cada dos veces al año contamos los datos de ingresos gastos sueldos medios eh, tipo de distribución de los ingresos en función de dónde vienen un montón de datos que normalmente suelen ser secretos y hemos cerrado el último año el año 2014 en beneficios con una facturación unas ventas de 1,8 millones de euros y unos gastos de 1,5 millones de euros, es decir, con unos beneficios de 300.000 euros que hemos reinvertido. Es decir, nos hemos colocado como un periódico rentable, leído, influyente, dentro de los medios digitales puros, el único que está por, por delante nuestro ahora mismo es el Confidencial, que representa a Daniele, pero, pero estamos por delante de periódicos impresos, ¿no? Lo hemos hecho con un modelo editorial y modelo de ingresos un poco diferente a lo normal. Os cuento primero el modelo, el modelo de ingresos, que yo creo que es lo más diferente. Nosotros nos financiamos de dos maneras. Tenemos publicidad y tenemos también ingresos de lectores. No es un muro de pago al estilo Mediapart. Es un, es un freemium, es un sistema de, de pago donde puedes leer el diario.es sin pagar, sin ningún problema, pero los lectores que pagan, que los llamamos socios, no los llamamos suscriptores, pagan 5 euros al mes, 60 euros al año, y a cambio de eso no le damos un contenido cerrado que solo pueden ver ellos, sino una serie de ventajas un poco distintas al, a lo habitual. La primera es que cuando los socios, nuestros socios ven la página sin publicidad, no tienen interstitials, pop-ups, no les salen cosas, no hay skins, no hay banners, no hay nada de publicidad. La segunda es que todas las noches, alrededor de las 9 de la noche, 8 o 9 de la tarde, les mandamos el adelanto de socios, que son las noticias que al día siguiente podrán leer, leer todos los lectores y que todavía están encerrados para ellos durante unas horas. Ellos reciben un correo electrónico con 20, 30 noticias, artículos exclusivos, eh, entrevistas, un poco el contenido elaborado por la redacción para el día siguiente, que solamente lo pueden leer ellos durante unas horas en primicia. Es un pequeño muro de pago, pero que en realidad no nos impide uno de los problemas que le veíamos cuando empezamos a desarrollar el proyecto a los muros de pago, que es que si apuestas por tener un producto cerrado como Mediaparte en Francia, pierdes tu influencia y tu audiencia, y también los ingresos publicitarios que van pegados a, a tener una audiencia relevante, pero si apuestas por, exclusivamente por la publicidad, tienes una dependencia absoluta de grandes empresas que te puede condicionar tu línea editorial. Y necesitábamos tener a los lectores pagando para de esa manera evitar ese problema. Con este modelo de muro de pago bajito, de <laughs> casi un escalón de pago, no, no evitamos, no, no, no tenemos el problema de perder la audiencia, pero al mismo tiempo damos al lector que ha pagado un, un contenido exclusivo durante unas horas. También tenemos una revista en papel, que es una de las ventajas de ser socio también. Cada tres meses editamos una revista monográfica en papel, es una revista. Eh, Intentamos que sea una revista que no caduque a los 15 días, que no sea de un tema de completa actualidad, sino que sea algo que, que sirva para que, para que dentro de un año se pueda leer y siga siendo útil. Son temas, la, la última revista que estamos cerrando es sobre las ciudades pegado a las elecciones municipales, pero relacionándose con cómo tiene que ser la ciudad, el tipo de urbanismo, el transporte en la ciudad. Son monográficos temáticos. Y luego, la principal, pero la principal ventaja el principal argumento que utilizamos con nuestros socios para convencerlos de que paguen es que es formar parte de una comunidad y apoyar la independencia de, del diario.es. Hemos hecho encuestas entre los socios, hemos hecho estudios de mercado entre los socios y el principal, la principal razón por la cual la mayoría de ellos pagan 5 euros al mes no es ni la revista, ni el adelanto de socios, ni ver la página sin publicidad, aunque todo eso lo agradecen, sino que con eso están apoyando que nosotros podamos eh, ejercer el periodismo independiente, que seamos capaces de mantener un medio de comunicación independiente al margen de presiones políticas o económicas. Es un valor muy importante en la España actual porque eh, la situación de la prensa en España, que es una de las cosas que ha provocado que medios como el nuestro, con tan pocos recursos, sean capaces de colarse en primera división de la prensa, está muy condicionada por la deuda. En España eh, hubo una burbuja inmobiliaria. Hubo un momento de crédito muy barato y las empresas de comunicación también se endeudaron a límites enormes. ¿no? Y eso ha provocado que cuando parase la rueda de la financiación barata, muchos de los periódicos, y bajasen los ingresos, muchos de los periódicos se han convertido en propiedad de sus acreedores. Los grandes grupos de comunicación españoles, todos ellos, no hay prácticamente ninguno que se libre, son ahora propiedad de bancos, propiedad de grandes empresas, eh, empresas como Telefónica, el Banco Santander, el, eh, la Caixa. Y eso hace que su margen de actuación sea mucho menor. En España, por ejemplo, hemos tenido un problema, tenemos todavía, un problema gravísimo con los desahucios, gente que no puede pagar su casa y es expulsada de su casa. Y solo medios como el nuestro, no solo el nuestro, pero sí medios que no dependan económicamente de esas empresas son capaces de informar con absoluta libertad de ese tipo de problemas. ¿no? Y es ese margen distinto de maniobra lo que nos ha permitido crecer tan rápido. ¿no? Como os decía... El modelo de socios para nosotros es una garantía editorial, porque nos permite, una de las cosas a la que le damos más valor es que, aunque los socios solo suponen el 30% de nuestros ingresos, del 1,8 millones que os he contado antes que ingresamos en 2014, 600.000 euros son de socios, no hay ningún anunciante por separado, ni uno solo, que llegue a la mitad de la mitad de lo que pagan los socios en su conjunto. Con lo cual, el primer cliente que tenemos son los socios. El primer, la primera fuente de ingresos no, porque es la publicidad en global, pero como, como grupo de interés ninguna empresa pesa más en nuestra cuenta de resultados que los lectores en su conjunto. Tenemos ahora mismo cerca de 11.000 socios, estamos a punto de llegar a los 11.000 eh, socios de pago y yo calculo, por lo, el ritmo de crecimiento que llevamos, que acabaremos el año cerca de los 18.000 más o menos, lo cual pues nos da una independencia tremenda el porcentaje de renovación de los socios cuando cumplen el año porque suelen pagar por cuotas anuales. es del 80. no ha habido ningún mes en el que el número de socios que crece sea, sea menor que el número, eh, sea inferior al número de socios que no renueva, con lo cual seguimos creciendo. y en cuanto al modelo de contenidos, yo creo que tiene algunas características diferentes. ¿no? Como os conté, empezamos siendo una redacción solo de 12 personas, y evidentemente con 12 personas no puedes competir con transatlánticos de grandes redacciones y, y dar exclusivas que ellos no pueden. ¿no? Pero sí que puedes centrarte en unos pocos temas y hacerlo bien. Ese era nuestro modelo inicial. Con 12 personas, en el arranque, solamente escribíamos de política. De política no entendida solo como la política del Parlamento o la política de los partidos sino de los asuntos relacionados con las decisiones públicas que afectaban a los ciudadanos, además de la vida política de, los, de las personas, y también con los casos de corrupción y los asuntos de investigación de tribunales. Y fuimos capaces desde muy al principio de dar noticias exclusivas, grandes noticias exclusivas en España, que hasta entonces estaban solamente en manos de las superredacciones, porque éramos 12 periodistas, pero no éramos... 12 periodistas sin fuentes, ni 12 periodistas sin capacidad de encontrar ese tipo de información. Por ejemplo, uno de los grandes escándalos de corrupción que hay, ahora, que hay ahora en España, es probable que os haya llegado algo de información al respecto, es el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid Bankia. Caja Madrid Bankia es el gran banco que quebró y provocó el rescate financiero español. Y nosotros descubrimos que la cúpula, los directivos de Caja Madrid, tenían unas tarjetas de crédito. Que, que, les, que, le, que podían gastar en lo que quisieran sin dar explicaciones a nadie, que no se declaraban, que el auditor no sabía que se estaba dando ese dinero en tarjetas de crédito, eran dependiendo de cada directivo eran entre 25.000 y 50.000 euros al año gratis para que se lo gastasen en lo que quisieran. Y fuimos los primeros en publicar esa noticia, que después acabó judicializada, porque cuando la publicamos se provocó una auditoría interna en el banco ya entonces público, y descubrieron que eso había pasado, lo llevaron a los tribunales, y Rodrigo Rato, que conocéis, me imagino que casi todos, expresidente del FMI, era uno de los usuarios de esas tarjetas Black y está hoy imputado en la Audiencia Nacional gracias a la investigación periodística del de diario.es. Empezamos, como os decía, con un, con un enfoque muy pegado a... A, al tema político, pero a medida que hemos, creciendo, que hemos ido creciendo, hemos ido abriendo otras secciones, ahora estamos a punto de empezar con Internacional, después de política llegó economía, sociedad, cultura, tecnología, y probablemente lo último que hagamos sea deportes, precisamente porque nuestro foco está en noticias que nadie más publica. Somos una mezcla entre una última hora en algunas áreas, sobre todo en política, y información exclusiva y propia en, en política, economía, sociedad, cultura, tecnología. Pero no creo que deporte sea precisamente, aunque es una, un, un tipo de información que da mucha audiencia, el tipo de atributo que provoque que alguien esté dispuesto a pagar 5 euros. Voy terminando ya. Eh, otro de las claves del diario.es es su presencia en redes sociales. Nosotros somos el séptimo, el, el octavo, medio más leído en España, pero según métricas somos el medio más tuiteado en España. El que más presencia, o uno, depende del día, somos el primero o el segundo. Medio con más presencia en redes sociales. Eh, no porque hagamos contenidos virales, que también, sino porque casi todos los periodistas que estamos dentro del diario.es tenemos una enorme presencia en redes sociales. En mi caso, yo tengo 460.000 seguidores en Twitter y otros 200.000 seguidores en Facebook de, de mi firma, de mi marca personal, como decía Manfred. Yo también prefiero llamarlo firma. Y eso nos ha permitido que, donde otros medios necesitaban grandes inversiones publicitarias para darse a conocer, nosotros aprovechamos la presencia y la firma y la fuerza que teníamos en redes sociales para, gracias a eso, ser capaces de desarrollar audiencias muy fuertes desde el primer momento. En, en, nuestra, en mi opinión, y en, trabajamos así en el diario, nuestra primera portada no es la portada de la HOME, sino las redes sociales. Cuando llega una exclusiva al diario, una noticia de última hora, primero va a redes sociales y después va a la portada, pero nunca, nunca al revés. ¿no? Y, y respecto a los cinco puntos que contaba Manfredi, que está siendo claves en, en, en el, la posición de la prensa en España, la naturaleza, la propiedad de los medios, el entorno digital móvil, la marca personal la propuesta de Valor y las nuevas narrativas. Yo creo que estamos trabajando en todas ellas, pero la fundamental, la que nos ha permitido tener la independencia que tenemos, no es un modelo editorial extremadamente rompedor. Estamos haciendo un periodismo muy clásico en ese sentido. Hacemos cosas de datos, hacemos infografías, hacemos vídeo, pero sobre todo lo que hacemos es noticias que nadie quiere que se sepa. Noticias lo más relevantes posibles, lo más incómodas posibles y que entendemos que tienen que conocerse más allá de, de la... De, la, de los intereses económicos y políticos que presionen para que eso no suceda. La clave de nuestro éxito ha sido ese, sobre todo: encontrar un modelo de ingresos que nos diese la independencia necesaria para poder hacerlo y no tener las deudas que impiden a otros competidores entrar en determinados temas. Gracias. Uh, <coughs> bueno. Eh... Gracias, Juan Luis, por la presentación. Gracias al Congreso por haberme y habernos invitado eh, aquí a Perugia. Es un, es un placer enorme venir eh, a Italia siempre que sea posible. Entonces, eh, yo vengo aquí en nombre del español. Eh, el español eh, está entre los dos, eh, entre el diario.es y el confidencial, eh, los dos medios nativos digitales más importantes de España, sin haber nacido aún, porque es una promesa de algo esperemos importante. Y es una promesa con algo de realidad detrás porque ahora mismo ya es récord mundial de crowdfunding en empresas periodísticas. El, el crowdfunding se empezó eh, a principios de año, duró 40 días, un poquito más, como las campañas habituales, y regaló 3,6 millones de euros de más de 5.500 personas. Estas personas se han convertido en accionistas, no eran solo, eh, eh, en el diario Puntes los llaman eh, socios, nosotros los llamamos de momento accionistas, luego habrá suscriptores que tendrán probablemente la categoría de miembros de la, de la empresa, una manera más, eh, más de, de tratarlos de manera más cercana, como de algo que no es solo una, un intercambio por leer unos contenidos, sino que hay alguna relación mayor que se va a ir estableciendo conforme nazca la, la, el medio. El medio está previsto que, que nazca entre septiembre y octubre, en otoño, es un año electoral en España, con, con lo cual... Eh, cuando técnicamente sea posible, eh, vamos a empezar. De momento, eh, hay un blog que sirve para ir publicando algunas pequeñas muestras de lo que puede llegar a ser el español cuando salga. Y hay una presencia bastante fuerte en redes sociales también para que, eh, que ha servido primero para que el crowdfunding haya sido un éxito y luego para que eh, desde el día uno, cuando el medio esté en el aire, eh, la gente ya más o menos tenga eh, una cierta relación con, con la marca y con, con el medio. Entonces, ¿por qué ha sido eh, un éxito el crowdfunding? ¿Qué motivos hay para, para que un medio naciendo en 2015, un medio digital naciendo en 2015, con el panorama que ya hay, con los, con los medios en papel en España, con una presencia en Cueva un potente, como os ha contado bien Nacho, eh, tenga una repercusión de momento tan grande? No, Hay varios, <coughs> hay varios motivos. Uno de los cuales es obvio es el que ha comentado Nacho, que es la. Ayer hablaba Bill Emot, aquí, exdirector del Economist, de que en Italia no hay periodismo independiente. Eh, en España, más o menos, ocurre algo así. Nacho lo conoce mucho mejor que yo ya ha dado unos motivos obvios. Con lo cual, en el mundo digital, con medios controlados por los mismos periodistas, eh, es obvio que hay más margen o tenemos mucho más margen para hacer la información que queremos hacer sin depender de las empresas que nos ponen anuncios o las deudas de nuestras empresas eh, con lo cual el hecho de que ya lo el director el hecho de que el director sea el accionista principal eh, y tenga el control de la empresa es una de las razones obvias, obvias para que los lectores o el público vaya a confiar más en el producto el, 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 nuestro director Pedro J Ramírez además era el director del Mundo salió del periódico lo despidieron no salió eh, por motivos un poco oscuros relacionados probablemente con la política eh, es uno de los periodistas más conocidos en España tiene fama de eh, bueno tiene fama no ha conseguido algunas exclusivas más importantes su periódico de los últimos 25 años con el Mundo con lo cual eh, el hecho de que alguien así se pase a fundar un periódico digital Utilizando además el, el finiquito que le dieron en, en, el, en el periódico, en lo que le quedó después de pasar por Hacienda, obviamente, como, como parte esencial, son 5 cinco cinco millones y medio de euros del, del nuevo proyecto, pues era también una de las promesas que eh, los lectores o los, o los que ahora ya son accionistas eh, vieron como promesa. ¿no? Además, España hasta en un momento... Eh, como os ha contado Nacho, bastante movido, con lo cual el hecho de la, la corrupción política quizás es una de las, después de la crisis económica, es una de las grandes preocupaciones de los españoles, con lo cual el hecho de que seamos capaces de revelar o desvelar nuevos escándalos o no tener miedo de revelar según qué asunto, eh, pues es obvio que es una de las grandes esperanzas de, de medios así, ¿no? de medios como los tres que estamos a, aquí arriba. Otra de las cosas que desde el minuto uno eh, espera hacer el español es tratar eh, la información de una manera menos clásica, digamos. Nacho dicho: nosotros hicimos periodismo clásico desde el principio. Nosotros vamos a intentar eh, innovar eh, desde el principio también con eh, nuevos géneros y nuevos formatos. En España, yo creo que hay estos dos caminos. ¿no? la independencia del periodismo que Obviamente eh, había un hueco enorme o hay un hueco enorme para hacer información cuya promesa es, como decía Emo Talleres, o sea, tú lees un medio norteamericano, un medio británico, el Economist, por ejemplo, que él decía, y tenías la confianza de que el periodista que había detrás te había contado todo lo que era posible, sin ninguna sin ninguna salvedad, digamos. O sea, en España ese contrato con el lector no está claro, en Italia tampoco está claro. Siempre puedes pensar que hay alguien que está influyendo esa información o hay alguien que quiere que eso se sepa, siempre hay algo oscuro. Entonces, eh, intentar avanzar, no va a ser nunca un antes y un después, pero intentar avanzar hacia que el periodismo en España tenga el mismo tipo de contrato que tiene en otros países, el mismo tipo de contrato virtual que en otros países, que cuando veas una información sepas que está ahí porque eh, un periodista, un grupo de periodistas ha intentado eh, descubrirla y contarla de la mejor manera posible, eh, pues es algo. Entonces, lo segundo es eh, intentar utilizar las herramientas que tenemos ya en el siglo XXI para no hacer lo que hemos hecho siempre. En España, digamos, nosotros desde el español nos fijamos mucho eh, no solo en el periodismo de datos, que es obvio, es una de las nuevas modas, eh, que no es una moda, sino que está aquí para quedarse, sino en nuevas maneras de tratar la información en el sentido que pueden hacer medios norteamericanos como Quartz o Vox. Eh, que tratan la actualidad no solo de lo, con digamos con la base de lo que ocurrió el día anterior sino con la base de qué es importante y cómo puede hacer y cómo podemos hacerlo para que el lector entienda mejor lo que estamos contando ¿no? si puede ser una lista por ejemplo pueden ser seis fotos con pies de foto pueden ser eh, puede ser un pequeño vídeo puede ser un podcast pueden ser mil cosas ¿no? con lo cual pensar para cada pieza lo que puede ser interesante entonces se trataría de encontrar de la mejor manera posible la salida para cada una de las historias obviamente hay la parte esta que os digo de periodismo independiente, pero eso es una parte pequeña del tráfico y de la cantidad de noticias que acaba de publicar un, un, un periódico al día, ¿no? con lo cual en el resto de informaciones intentar también distinguirnos no solo por lo que contamos, sino por cómo lo contamos, ¿no? o sea que ahí, ahí va a haber un esfuerzo de eh, intentar contar las cosas de otra manera desde el minuto uno, entonces otro de los esfuerzos del español, que es una de las una de las eh, slogans que ha utilizado el director y ha utilizado la empresa desde el principio es que hay una especie de pacto generacional entre la, entre la generación en España. Esto es una cosa bastante española y Nacho es una, una excepción. Eh, los periodistas que eran jóvenes después de la transición en los años 70, con lo cual los que eran, tenían veintipico de años en los 80, eh, cogieron unos cargos de responsabilidad que han mantenido hasta hoy. Con lo cual las generaciones que hemos venido después. Eh, él es una excepción, él era director con 31 años pero no ha habido ninguno más en España con es lo de público, las generaciones que hemos, ido, que hemos venido después nos hemos encontrado un techo porque había gente mandando que tenía 10, 15 años más que nosotros 20 años más que nosotros y que les quedaban 20 años de carrera entonces eh, ahora los jóvenes, cuando estos se jubilan ahora los jóvenes, cobrando mucho menos pero ahora los jóvenes que tienen 10 o 15 años menos que nosotros eh, pueden encontrar ahí algún hueco, entonces en esa generación eh, son la que digamos ahora desde el español digamos, estamos haciendo un, eh, la empresa el director dice estamos haciendo un pacto generacional por el cual los que hemos estado haciendo periodismo en primera línea durante los últimos 30, 40 años, eh, vamos a abrir un hueco para que la gente que os habéis, estando, os habéis estado formando en la frontera eh, tengáis espacio para hacer periodismo en primera línea. ¿no? Y de hecho, aquí es donde entra un poco la marca personal y estos rollos de la firma y tal, que es, por ejemplo, yo, yo, vengo de la, yo les digo a, a mis compañeros: yo vengo de la calle, yo vengo de un blog eh, que empezó de cero. Luego hice crowdfunding y empezó a, empezó a tener eh, una cierta fama, sobre todo en el sector, dentro del negocio, era de, era de política internacional. Eh, y digamos, yo sé lo que cuesta levantar de cero, con un nombre que es cero, que no significa nada para nadie, eh, una audiencia. Con lo cual, eso que yo, yo veo a mis compañeros que llegan desde grandes... Mm, Cabeceras, digamos, del país, del mundo, que solo por publicar debajo de esa cabecera tienes ya eh, miles de lectores, que llegan con la tranquilidad de que no, aquí vamos a tener miles de lectores automáticamente. Yo sé que eso cuesta, un, cuesta mucho. Eh, entonces, el hecho de intentar reunir este tipo de marcas, que luego sirven, como muy bien ha dicho Nacho, para que desde redes eh, el proyecto no nazca de cero, sino que tenga ya un tipo de perfil. Eh, grande que sirva para que los temas o las propuestas circulen mejor eh, en, en las redes, pues es algo obvio. ¿no? Entonces, el, el hecho de que hayas podido vivir fuera, hayas podido construir esta marca y ya ahora, porque estamos en 2015, podamos hacer una redacción hecha de, de pequeñas marcas que sirven para, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que mi marca tiene en, en, en mi pequeño grupo de, de seguidores es. Eh, la honestidad no por ejemplo la gente sabe que cuando yo intento contar algo intento contar algo que sea de la manera más honesta posible de la manera más directa posible con lo cual al ser yo solo siempre lo he podido hacer y ahora que eh, entro en un, en un medio grande tengo en principio o de momento esta parte de confianza de si este este tío entra aquí, pues vamos a ver eh, si eh, este medio merece esta confianza, con lo cual hay ese, ese tipo de relación medio-humana virtual, pero medio-humana con alguien que, que, que llevas tiempo conociendo y que ahora se pone con otros así, con otros como él a hacer un medio con una generación previa, con lo cual todo este grupo de cosas son las que hacen eh, que el español sea una de las grandes promesas para 2015 de, del periodismo en España, es un medio con eh, un, una buena inversión inicial, con un grupo de periodistas de dos generaciones que está formando. O sea, ahora, o sea, estamos hablando de un grupo de periodistas que de momento somos seis. O sea, hay muchos más técnicos que periodistas. Pero estamos ahora haciendo entrevistas y estamos encontrando, estamos eh, intentando seleccionar ese talento para hacer una redacción inicial, al menos de unos 45-50 periodistas. Eh, y a partir de ahí empezar en, en, en septiembre. Gracias. Bueno, voy a hacerla en español para no dar demasiado la nota. Eh, eh, bueno, primero muchas gracias por invitarme aquí, por estar en esa mesa. La verdad que para mí es bastante un honor, ya que yo cuando llegué a España, estos señores son de los primeros que empecé a seguir, ver qué hacían, que eran estos bichos raros del periodismo español. Entonces para mí es verdaderamente un honor estar aquí. Eh, yo soy italiano, yo en España, llegué en España en 2009, que era un año estupendo para llegar y ser, y ser periodista, porque acaba de estallar la burbuja inmobiliaria y todos los periódicos estaban echando a centenares y centenares de periodistas. Eh, después de un, de un, de un recorrido mm, entre la universidad estudiando y un poco como freelance, eh, un poco entregando pizzas cuando había tiempo. Eh, hice un máster, me especialicé en periodismo de datos y, y me empecé a hacer prácticas en el Confidencial y allí ahora estoy desde hace un año y medio. Hemos montado una unidad de periodismo de datos eh, donde somos dos periodistas y un programador que ahora poco a poco os voy a contar qué, qué, qué hacemos. Eh, el Confidencial es un poco un bicho raro de la, de la prensa en España, porque a veces se habla de él como de una nueva startup, de un medio nuevo, pero en realidad existe desde prácticamente 2001. Otra cosa es que entonces era una página web blanca, horrible, en Times New Roman, con algunos enlaces. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando, en 2001, obviamente no había todavía, Internet no era lo que soy, el periodismo en Internet no era desde luego lo que soy. Cuando hubo el vuelco de todos a Internet, a las redes sociales, el Confidencial tuvo la enorme suerte de ya estar allí. Es decir, la gente llegó a Internet y el Confidencial ya estaba allí. Lo que empezó. Eh, en el año prácticamente 2011-2012 fue empezar a pasar de ser una familia, entre comillas, un grupo de amigos que escriben online, a ser un medio profesional, a profesionalizarse, a eh, fichar no solo grandes firmas, que eran un poco su, su, su punto distintivo de siempre, sino también periodistas que podrán traer exclusivas todos los días. Eh, y desde entonces o sea, se ha conseguido situar en los últimos tres años como el medio digital con más, más leído en España y es el eh, después de las webs del mundo y el país, es el, es el tercer medio en España. Eh, eso a pesar de que seamos solo eh, 105 personas, eh, que es muy poco con respecto a lo que fueron el mundo del país, lo que son el mundo del país en cuanto a plantilla. Eh, 105. Eh, eh, incluyendo técnicos, secretarios, marketing y todo esto. Entonces nos situamos un poco en ese escenario, también gracias a los aspectos que ya han destacado Nacho y Jordi, en el sentido de que hay un, yo creo que hay, sobre todo en los últimos años, desde el estallido de la crisis, hay una... una se, pide cada vez más, se piden cada vez más medios independientes, medios que no tengan miedo de, de, de contar la realidad y el Confidencial siempre consiguió mantener ese aspecto un poco eh, gamberro incluso, si queremos. Es decir, que no ten, nunca ha tenido miedo en, en molestar a alguien eh, y, y, y la verdad que yo desde que estoy allí he visto decenas y decenas de veces como los poderes fuertes intentan influir con llamadas, con incluso viniendo a la redacción físicamente y nunca he visto retirar un titular en ese sentido y eso es algo que nos satisface mucho. Es un periódico rentable, y, eh, pero quería hablaros más, como bien decía al comienzo Manfredi, de, las, de la parte de nuevas narrativas, que es donde estamos un poco ahora mismo. Yo cuando llegué me encuentro con un medio en el que eh, se hace un medio en papel pero en una pantalla, es decir, foto y texto, punto. Eso era el medio digital. Eh, decido que eso a mí no me gusta, básicamente, y que creo que es, uno, es desperdiciar la, todas las oportunidades de las nuevas tecnologías. Entonces, en ese momento tenía eh, dos posibilidades, o, bueno, yo estaba como en prácticas, entonces tenía dos posibilidades, o hacer el que no me gusta ese periódico, me voy me voy a buscar otro sitio o sentarme a hablar con el director y hacerle una propuesta. Eh, tiré por la segunda, he tenido la suerte de que el director eh, es una persona con la mente muy abierta y que le propuse que empezáramos a trabajar de verdad en la parte de innovación también en el día a día. A partir de entonces empezamos a montar eh, la unidad de periodismo de datos de que, que formamos yo, mi compañero Jesús Escudero y Pablo Medina, que es un programador y que es una unidad que está en el medio del periódico de hecho está físicamente está en el centro eh, y eso es bastante útil porque eh, sirve de es un poco un satélite en medio del periódico que viaja entre todas las secciones aportando el valor añadido que pueden aportar los datos así como pidiendo a las secciones que nos aporten los conocimientos que tienen los periodistas para ayudarnos a entender una base de datos y otra cosa que se crea es el laboratorio de, del Confidencial, que ahora va muy de moda a ser el que todos los medios tengan su lab. Eh, el, el que hizo el Confidencial se montó prácticamente hace un año. Eh, y es eh, aquí también una, una especie de un, unidad alargada dentro de, de, del, del periódico en el que trabajan eh, actualmente, son 10 personas. Eh, y no hay, en, ese, en ese laboratorio no hay ningún periodista puro. Bueno, la unidad de periodismo de datos está integrada, así que digamos los más periodísticos son los que nos ocupamos de datos, pero los otros son todos programadores, algunos back-end, otros front-end. Eh, el, resu el resultado más visible del trabajo de innovación que ha, esto que ha hecho este laboratorio son básicamente dos, la, implement la creación y la implementación del CMS, del periódico, del Content Management System, que es está hecho en casa. Y después el diseño del periódico, que yo creo que ahora mismo es el diseño más eh, innovador que tenemos en, en la prensa española. Esto ha sido un rediseño que ha sido como. Me imagino que cualquier rediseño ha sido como parir, más o menos, pero después de siete meses de, de trabajo se ha, se ha conseguido sacar un diseño limpio y que desde luego nos pone bastante, eh, bastante por delante a nivel pues, eso de diseño. Eh, este laboratorio en el día a día se ocupa, como os decía, en la parte de datos, por un lado, eh, después en la parte de innovación, en el sentido de eh, crear eh, objetos, contenidos, eh, aplicaciones que sean útiles para el periódico, para el lector o para los periodistas. Entonces, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar eh, en aplicaciones nativas que sean directamente hechas desde, desde el periódico, con la idea de... Mmm, y en eso hemos tenido la suerte de tener jefes que nos han dejado hacerlo, con la idea de probar y equivocaros. Eh, hacer algo, equivocaros, tirarlo a la basura y hacer otra cosa. Entonces nos han dado siempre esta gran libertad de la posibilidad de equivocarnos, que es una cosa que en los medios no suele, no suele ocurrir eh, y la verdad que se agradece mucho. Eh, en todo este proceso, el confidencial, además, eh, en dato que además de innovación, obviamente hay que tener buen contenido, eh, en los últimos años, además de seguir la actualidad española, obviamente, eh, y de caracterizarse por tener casi una exclusiva al día, eh, empieza a hacer diferentes colaboraciones internacionales. Empezamos hace dos años a colaborar con, con el ICIJ, eh, empezamos a hacer trabajos, <coughs> perdón, trabajos de datos cross-border como Migrants Files y Generaciones, que son dos proyectos que se han presentado aquí también al festival, eh, y siguiendo este modelo de aprovechar las fuerzas que están fuera de la redacción, ya que no tenemos una unidad de investigación en el periódico, pero aprovechando las alianzas fuera, como os decía, con el ICIJ, eh, conseguimos publicar probablemente los dos mayores eh, ejemplos de las dos mayores investigaciones de los últimos meses, que han sido LuxLeaks. El, um, que ha sido la publicación de los acuerdos secretos a los que las multinacionales eh, llegan con el gran Ducado de Luxemburgo para pagar menos impuestos y que eh, para pagar menos impuestos y el otro que es el más reciente aún Swiss Leaks con la publicación de los nombres de, de la lista Falciani um, eso nos ha uh, llenado de orgullo el, el poder participar en esos en esos proyectos sobre todo porque um, ha sido también dar un golpe sobre la mesa y decir eh, estos dos casos de periodismo de investigación a nivel internacional no se han publicado ni en el mundo ni en el país, sino se han publicado en el confidencial. Entonces, para nosotros ha sido también un, um, un decir estamos aquí y, y vamos a por todas. Y, y que esto funciona, te das cuenta cuando lees lo que ha escrito el país en el artículo sobre la publicación de la Lista Falchani y dice que. Un medio digital en España ha publicado los nombres. Son cosas que si ves que los otros te tratan mal significa que tienen miedo eh, y entonces eso nos parece fantástico cada vez que nos, que nos citen así. Obviamente esto eh, hemos llegado hasta aquí, ahora la parte llega la parte complicada, es decir, seguir, eh, mantener ese estándar, hacer que, hacer que tú, tú has dado eso una vez a tus lectores, no puede ser eso. Eh, no puede ser, no ser solo eso, hay que mantener ese nivel y obviamente tirar siempre por, seguiremos trabajando sobre todo eh, ampliando, por ejemplo, el laboratorio en la parte de innovación, metiendo gráficos interactivos, eh, creando aplicaciones web para que el lector pueda jugar, publicando las bases de datos que están detrás de nuestros trabajos de datos, que son todos aspectos que eh, en la prensa española no se habían visto hasta ahora, parece absurdo, pero incluso... Eh, el mundo un poco más ha publicado infografías interactivas, pero nunca en el día a día. Siempre habían sido grandísimos proyectos y en el país eh, es casi imposible ver, ver gráficos interactivos y la mayoría de las veces están externalizados. Entonces, además, eh, seguimos mucho lo que hacen los lectores en nuestra página, en el sentido de que en todo el periódico eh, prácticamente todos los periodistas tienen una herramienta. Por la, a través de la cual ven lo que están haciendo los lectores en sus artículos. A partir de esto deciden cómo moverlo. Obviamente cuando una, cuando una herramienta así entra en la redacción, todos empezamos a tener miedo porque decimos, vale, en dos días estamos publicando fotos de gatitos en toda la página. A cambio os aseguro que no ha ocurrido esto, es más, ha, ocurri ha ocurrido exactamente lo contrario. Hemos podido entender cómo se puede hacer un buen contenido donde el lector pinche sin, sin que sean necesariamente gatitos, que de vez en cuando también los gatitos están bien. Eh, entonces, eh, estamos haciendo esta parte de trabajo en la redacción de seguir eh, apre aprendiendo también nosotros de lo que quieren los lectores para mantener un poco ese, ese nivel al que hemos llegado. Y yo creo que por ahora ya está y ya os vuelvo a la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres porque habéis eh, soltado un montón de ideas. Yo, yo siempre explico la diferencia entre la creatividad y la innovación. La creatividad es pensar las cosas, la innovación es hacerlas. Y, y aquí tenemos tres buenos casos de hacer cosas de forma diferente. Tenemos unos 25 minutos y a mí me gustaría. Que vosotros tuvierais las preguntas. Yo tengo un montón si queréis, pero seguro que vosotros tenéis un montón de preguntas interesantes. Preguntarles por, por lo que queráis. Ya me encargo yo de que respondan. ¿Vale? Así que os cedo la palabra. Podéis preguntar en inglés, en español, en italiano, ya veremos cómo nos entendemos. Yo haré la pregunta en español. Uh, tengo una pregunta acerca de qué peso tienen los freelancers en vuestras redacciones o qué peso queréis que tengan. Y en segundo lugar hablabais de bueno en el caso del diario.es hablabais en un futuro quizás hacer una redacción a una sección de deportes. Pensaríais en apostar en deportes que no sean el fútbol, ¿En, en apostar por contenidos que sean por ejemplo rugby en España estamos montando una liga de fútbol americano muy potente, patinaje artístico, sincronizada, todo esto. Eh, sobre la parte de las sobre la parte de las proporciones de freelance respecto a redacción, son cuentas públicas. Nosotros en el último año gastamos alrededor de un millón de euros, un poquito menos, entre nóminas y seguridad social, coste empresa de, laboral de periodistas, y acerca de 300.000 euros en colaboradores. Eh, colaboradores en el sentido amplio. Hay una parte de opinión, hay fotógrafos, hay eh, infografistas en algunos casos, hay, por supuesto, periodistas y, y reportajes de información. Es un 30% respecto al total de lo que se está in -house en house, en redacción. También por una cuestión de valores editoriales. Yo lo que no quería es que en la redacción del diario hubiese falsos freelance, que son gente que, a la que se paga como autónomo para ahorrar costes salariales, pero que en realidad están trabajando a tiempo completo. Y somos muy estrictos en la redacción del diario con cumplir la legislación laboral, incluso un poco más allá, para no tener trabajos precarios. No, no tenemos. Por ejemplo, no tenemos contratos temporales, salvo que sean temporales, que no hemos tenido ningún caso. Es decir, los, los trabajadores están contratados con contratos laborales indefinidos y no tenemos mmm, falsos autónomos a los que se les pague así para pagárseles menos. ¿no? Eh, respecto a la sección de deportes, eh, será eh, lo último que hagamos. No es ahora mismo la prioridad porque yo creo que tenemos mucho que cubrir todavía en política, en economía y sobre todo en internacional, que sí que va a ser lo que este año abordemos antes de hacer deportes. Yo creo que, que eh, una de las áreas, es, lo que comentas es cierto, hay un, unos deportes muy abandonados informativamente, pero una de las razones en las que creemos que el diario Punto tiene que jugar es que no tiene sentido llevar agua a zonas que ya están inundadas. No, no tiene sentido cubrir el Madrid-Barça, que está, hay excelentes periodistas haciendo información de Madrid-Barça, y no hay una información que no se esté contando. Puedes, puedes eh, innovar haciendo una información diferencial sobre el deporte, pero no tiene sentido hacer igual eh, o peor que los demás lo que ya se está haciendo. ¿no? Y nosotros pensábamos que en política, en economía y en internacional teníamos mucho que contar mejor que lo que se estaba haciendo ya en la prensa española, por lo que os he dicho antes sobre los, los problemas de independencia editorial que tiene la prensa en España. Pero no veíamos en deportes esa, esa necesidad o ese hueco. Hacemos algunas cosas... Precisamente ahí, en el borde entre cultura y deporte, sí que tenemos una colaboración con una revista española que se llama Libero, que trabaja en temas de deportes, pero no en el resultado deportivo, sino con otros enfoques eh, más relacionados con los entornos culturales de, del deporte. No sé si Jordi tiene claro. Sí, no, estamos en una, en una etapa muy verde para saber eso. La idea ahora es que si hay freelance, bueno, se incorpora a la redacción. O sea, es imposible aún saber cuando no sabemos cuántos periodistas van a tener en la redacción. Pensar en qué relación tendremos con los freelancers, es decir, con la gente que, o sea, que haga piezas eh, que dentro de la, de la redacción no seamos capaces de cubrirnos. Pero ahora mismo la idea de, de la búsqueda de talento es que si hay freelancers buenos por ahí, dejen de serlo y se incorporen a la redacción. Con lo cual, eh, cuando empecemos a ver también qué cantidad o qué caudal de información queremos dar cada día, veremos si la gente que está dentro es capaz de darla porque conocemos bien esos ámbitos o necesitamos ayuda exterior. Y ver cómo se gestiona esa ayuda exterior es, es aún difícil de saber. Eh, en nuestro caso, sí. Eh, todas las secciones tienen varios colaboradores, algunos más fijos, otros menos. Eh, para que te hagas una idea, los que más tiran de freelance son la sección de mundo, donde en la redacción hay un coordinador y todos los demás son freelance. Además, freelance de un nivel que a veces te caes de espaldas por lo que... Por lo que mandan. Por eso eh, se pagan, obviamente, todas las colaboraciones, eh, 120 euros alrededor, que es tremendamente poco, pero para el panorama español es bastante alto. Eh, obviamente, dependiendo de si estamos hablando de un bit, si hay bots, si hay fotos, si hay vídeos, si hay contenidos especiales, las cosas cambian, ¿no? Eh, después a la sección de cultura, por ejemplo, que en la redacción tenemos a tres personas, también tiran mucho de colaboradores. La sección de tecnautas también, eh, que es la, nuestra sección de tecnologías. Y ahí, por ejemplo, hay una persona que se acaba de incorporar y que justamente era un freelance que colaboraba mucho, y que después de una larga colaboración han dicho, bueno, tú eres bueno, ven aquí. Eh, entonces, esto. Uh, thanks very much. Uh, really interesting and inspiring panel um, for the rest of Europe, where there are a few successful online-only startups. Um, I wanted to ask uh, Danielle, can you tell us a bit more about the business at uh, El Confidencial? Um, I was, I'm very ignorant of the Spanish media, media market, so excuse me for that. But I was quite struck by the size of the operation that you have. Um, ¿Cómo funciona el negocio? ¿Estás más reliante en la publicidad? ¿Cómo es posible, con una organización de ese tamaño, que nadie más parece ser capaz de eso? Sí. Um, a ver, la, el modelo prácticamente que sigue el confidencial, sus líneas de ingresos mayores, son por un lado la publicidad, eh, obviamente, y por el otro lado eh, las, la, la organización de eventos en sí, que es continua. Es decir, eventos en el sentido de, eh, por ejemplo, nos asociamos con. Hace poco se hizo un evento con KMG eh, para entregar unos premios de, a las mejores prácticas empresariales. O, o eventos que se organizan siempre en el mundo eh, con empresas bastante relevantes para, suelen ser debates, encuentros, eh, y casi todas las semanas publicamos en la web contenidos relacionados con esto. Eh, la verdad que no tengo eh, aquí y datos más, más concretos que darte, pero estaré encantado. Te, vamos, dejaré, te dejo mi correo y te mandaré toda la información que quieras. Ahí fallo mío. Eh, pero digamos que las líneas interesantes son esas. Y ya que antes estamos hablando de innovación, ahora nos estamos intentando hacer también branded content, eh, porque hemos visto eh, cómo el hecho de... Ser un periódico que hace contenidos innovadores con unos formatos diferentes, gusta mucho a las marcas que te ven como la única posibilidad de hacer algo interesante, grande y bien hecho. Obviamente hemos publicado por ahora contenidos tal cual de branded content, hemos publicado hasta ahora yo creo que tres o cuatro. Eh, se podría debatir durante horas sobre el branded content. Yo personalmente creo que en el momento en el que estás diciendo bien claro quién lo está financiando, puede ser incluso un contenido tremendamente interesante desde el punto de vista periodístico. Lo importante es dejar claro al lector que eso lo está pagando esa marca. Pues, eh, hay muchas diferencias entre el periodismo italiano y el español, pero ¿pensáis que un modelo como el diario.es... Puede ser hecho también a Italia. Yo creo que el, el, modelo... Oh. Eh, Yo creo que el, el modelo del diario.es está muy afinado para una realidad que es la española, pero tiene algunos atributos que son exportables, ¿no? Lo he explicado antes. Creo que el, el primero, el modelo de socios, membresía que utilizamos eh, es bastante más exportable, probablemente, que el modelo de Mediapart. Yo creo que en ese sentido Francia es más única en el tipo de lectores, el tipo de relación con la información de pago, de lo que lo es España con el resto del mundo. Yo creo que es más, es más sencillo de exportar los modelos freemium, el modelo freemium nuestro de socios que lo que pagan, ayer Jarvis, Jeff Jarvis hablaba de ese tema también, que pagan no por un contenido que existe en mil sitios más, sino por eso, apoyar y, y, eh, una serie de valores o una serie de criterios periodísticos en un periódico. Eso es claramente exportable. También creo que, que el modelo editorial nuestro de, de entender eh, pues eso, cuál es el enfoque informativo a la hora de abordar determinadas noticias, y nosotros eh, lo he desarrollado poco, pero una de las cosas que hacemos es cada día apostamos por cinco temas del día, que pueden tener todos los demás, y esos cinco temas están también tratados con nuestro enfoque, pero el resto de la información no pretendemos ser el único medio informativo. No, no, no creemos que el diario.es sea como lo fue en su momento la prensa de papel para sus lectores, la única fuente de información con la que juega el lector, sino que defendemos que tiene que ser un periódico que aporte información que nadie más esté dando y que se olvide de, que, de pretender darlo todo. ¿no? Yo creo que cuando un periódico intenta contarlo todo, al final no cuenta nada, o no cuenta nada bien, porque no tienes que, en, en un medio digital, sobre todo cuando tus recursos en relación son escasos, tienes que acertar muy bien con qué temas cubres y renunciar a otros. Por, por no pelear al, el, al mismo tiempo en todos los frentes, donde perderás seguro. Yo creo que sí, no conozco tanto el mercado italiano como para atreverme a saber cuáles son sus debilidades aquí, pero sí que creo en la parte de contenidos y en la parte, sobre todo, de modelo de ingresos y financiación, creo que claramente es exportable. De hecho, en América Latina hay varios medios que están mmm, copiando, bueno, copiando no, porque nos han pedido ayuda también para que les ayudemos, nuestro modelo de ingresos. Por ejemplo, Animal Político en México ha puesto en marcha un sistema de socios. Mmm, asesorado por nosotros. Nos llamaron, los conocemos y nos pidieron ayuda para ver cómo lo podían implementar y lo están poniendo en marcha. Hola. Eh, ayer se hablaba precisamente en el, en el panel que presentaba Rasmus Nielsen eh, de que, bueno, él presentó un, una gráfica donde se veía que los medios que les... La audiencia española, sobre todo, eh, accede a las redes sociales para buscar contenidos. Pero a mí me da la sensación de que en España todavía no hay ninguna propuesta en ese sentido de crear contenidos específicos para las redes sociales. Como por ejemplo también se presentó aquí AG Plus, eh, que crean vídeos pues, justo específicamente para Facebook o para Instagram. Y no sé qué pensáis, si hay una audiencia en ese sentido o, o no. Nosotros tenemos alrededor del 60% de nuestra audiencia llega desde redes sociales. Yo creo que es algo que está pasando en todo el mundo. En nuestro caso, como además tenemos relativamente poca hemeroteca, nuestro peso de, de buscadores es más bajo que la media de, de, del sector. Y la portada nos está creciendo en audiencia, pero porque crece el medio en conjunto, proporcionalmente sigue descendiendo respecto, a, respecto al tráfico que llega de buscadores si sí hacemos cosas específicas de, para, para redes, más que nada en formateo ¿no? estamos haciendo muchas cosas que estamos trabajando pues, desde cosas promocionales de acte socio, con vídeos muy específicos están pensados para Facebook y para Twitter en, en duración en, y los movemos por ahí exclusivamente y, y yo creo que, que cada vez va a ser más ¿no? hay una de las cosas que, que nos afecta en eso y que estamos trabajando mucho es alrededor de movilidad, porque creo que lo que está pasando en adaptación desde, desde web a móvil es muy similar a lo que pasó antes entre el papel y la web. Eh, cambian formatos, cambia uso eh, y cambia duración de las piezas. Eh, hemos detectado, se lo escuché a la gente de Quartz y lo estamos midiendo también, hemos detectado una relación entre extensión y número de audiencia. En Quartz han, analizado la, la, han comparado la extensión de sus piezas, la, el, cómo son de largas, con la audiencia que tienen y han descubierto lo que ellos llaman la U de Quartz, que es que funciona muy bien o piezas breves. Pensadas para móvil, sobre todo, con una idea, dos párrafos, o piezas muy largas y muy elaboradas, que también se puede leer en el móvil, porque yo creo que cada vez la gente lee más en el móvil, pero lo que no funciona es la extensión media que hasta ahora triunfaba, que es la del papel, que son estas piezas de, de, 1800, de 1.200 palabras, 1.000 palabras, que es una extensión que era la natural en el papel, porque era lo que cabía en una pieza de cuatro columnas, pero que es una pieza, es un tamaño que no es no tiene ningún atributo positivo para el, la manera de leer en redes sociales y en, y en dispositivos móviles. Sí, una, de las, eh, una de las ventajas de nacer en 2015, la las ventajas obviamente que vas eh, eh, un poco tarde en este mundo, pero una de las ventajas es, por ejemplo, que el español está diseñado para móvil desde el principio. O es sea, la primera. Eh, el, los diseñadores cuando piensan en cómo... Eh, preparar o cómo eh, distinguir eh, tipografías, o cómo colocar cosas, lo piensan primero en el móvil y luego trasladan o traducen eso a, a tableta y, y, y PC ¿no? con lo cual eh, es obvio que, y, y esto tiene que ver con, también con el planteamiento de las redes, o sea la, una de las, eh, esperemos, una de las virtudes del español sea trabajar historia a historia para que eh, pueda llegar tanta gente desde redes, porque esa historia es interesante independientemente de que pasen o no pasen por la home o sea, digamos que el esfuerzo va a ser en, o sea, pensar en redes en el sentido de que todo sea compartible, todo sea interesante eh, para que llegues al, al, a la web a través de Facebook, Twitter o cualquier. Entonces, habrá formatos, obviamente, como dice Nacho, eh, pensados para que, por ejemplo, no se nos ocurre eh, tuitear nada sin que tenga imagen. Habrá, o sea, el tema de Vines, todo este tipo de cosas, eh, el, el los titulares mismos. ¿no? Hay una cosa también en España que hemos hablado poco, que. Él ha hablado ahora de la, de la longitud de los textos, la U de Quartz, que es obvio, ¿no? es un poquito menos. ¿no? Los, los textos españoles de, de prensa tienen 800 palabras o así. Y es una, es una extensión donde. Has con, yo esto lo he visto mucho. Cuando he viajado por ahí, veía a los corresponsales que cuando querían empezar a contar algo sobre lo que ocurría, se les acababa el texto. Pero para rellenar todo lo que necesitaban, debían alargar con, con cosas menores. Para acabar de, de pues, dos o tres párrafos más de lo que ya habían contado para contar lo básico. Entonces, si querían contar algo bien, necesitaban 1.500 palabras y no las tenían. ¿no? Con lo cual, eso eso sobre es todo el, el tipo de lenguaje que utilizas también para, para contar las cosas. Titular, por ejemplo, es básico en, en redes sociales, es algo también que vamos a trabajar mucho. ¿no? Es el hecho de no vamos a titular de la manera más obvia posible para. Que, uh, para que alguien que está siguiendo ese tema lo entienda, sino para alguien que no tiene ni idea, con lo cual tú te encuentras un tweet o un post en Facebook y ves algo y dices ostras, esto me puede interesar, aunque no sepa nada necesariamente de, de ese tema. ¿no? Con lo cual es obvio que móvil y redes sociales están ahora mismo en, en, en arriba del todo en el planteamiento del español. Eh, sin repetir todo lo que se ha dicho, eh, dos cositas: nosotros, por ejemplo, estamos viendo lo bien que funcionan formatos para Twitter como pequeñas cartulitas como las hizo el new york times no sé si fue el primero en hacerlas yo fue las primeras que vi en los que pone las claves de los que está pasando ¿no? con el caso de german wings eh, funcionó muy bien a nivel de redes sociales sacar cada hora una pequeña imagen con las cinco claves de la noticia lo que tienes que saber en cinco claves se ve en twitter cuando tú tienes tu twitter feed delante en el móvil le das un scroll y ya ves las cinco claves eh, y en ese sentido, también otra cosita interesante es que nosotros tenemos, por ejemplo, además del titular, hacemos el titular para Twitter. Tenemos esta posibilidad en, en el. Sí. Y es algo que a veces haces el mismo, el mismo, a veces lo cambias pensando justamente en Twitter, porque obviamente ahí igual funciona otro contenido. Y ese es un aspecto interesante. A veces, como ves, como un titular funciona más en Twitter o menos, es algo que se está estudiando constantemente. Hola a todos, Jordano eh, coso, eh, Una pregunta para Ignacio, sobre todo, porque eh, hablabas del, eh, que una de la, decías que una de las ventajas para los lectores, los socios, eh, es de poder leer las noticias la noche antes. Preguntaba cómo eso no es muy muy común, eh, de dar un valor a eso. Me preguntaba si tenéis una medida de, de si está valorado eso, porque pensaba de otras experiencias que eso es sobre todo para, para los otros periodistas que quieren estar informados, pero no por el gran público, para todos los tipos de noticias. La segunda pregunta es que, de hecho, para todos es sobre el formato, formato largo. Habéis hablado sobre todo del corto. Si eh, tenéis ideas de integrar formatos largos más de web documental, digamos, que es un reportaje multimedia con muchos medios, no solo de infográfica, pero también de vídeo eh, en, en vuestros periódicos. Gracias. El sistema del. del nosotros le vamos el adelanto para socios y funciona de la siguiente manera. Si entráis en el diario es alrededor de las 9, 10 de la noche, entre las 8 y las 10, dependiendo de nuestro cierre, está ya disponible. Aparte de que si hay socios o no, que os llegará un correo, en la propia home hay una caja, debajo del titular de portada, en una posición destacada, donde están todas las noticias del día siguiente. Si tú haces clic en esa noticia, vas a una página donde pone una caja. Bueno, esta es una noticia para solo para socios, hasta dentro de y un reloj, una cuenta atrás, eh, no lo va, solo lo van a poder leer los socios. A partir de ahí podrás leerlo, pero ves el titular. ¿no? Y nosotros hemos notado que sí que hay una reacción eh, en número de socios ante ese gancho con algunas exclusivas muy concretas. ¿no? De hecho, el jefe de política muchas veces me pide: oye, pásame la lista de quién se ha hecho socio, que seguro que va a estar tal político o va a estar tal otro para leer lo que contamos mañana de este tema. ¿no? Interesados por saber esa, esa exclusiva. Pero al final eh, es un... Yo creo que por lo que hemos detectado, cuando hablamos con los socios, normalmente no confiesan que se hagan socios, pues, puede ser que sea una, una razón, pero no suelen confesar que la razón es tener el adelanto y poder leer la noche antes las noticias del día siguiente. Eh, aunque sí que hemos notado una reacción, en, una reacción en el número de socios, una medición en el número de socios con exclusivas. ¿no? Pero normalmente se produce cuando damos exclusivas informativas eh, que provocan esta sensación de gracias a vosotros contamos, contáis esto, no se cuentan estas cosas, no tanto por leerla un poquito antes, pero creo que es un modelo de, de, freemium, muy tras, de freemium, freemium muy trasladable a cualquier otro medio. Y además tiene otra ventaja para la redacción, que es que genera una disciplina de cierre. Eh, es decir, cuando yo trabajo con mis jefes, siempre les estoy diciendo, ¿y para el adelanto qué tenemos? ¿Y con qué abrimos el adelanto? ¿Cuál es la noticia exclusiva de mañana? de cada una de las secciones con las que vais a tener mañana algo que ofrecer diferencial que haga que la gente esté dispuesta a pagar cinco euros al día, al mes, perdón, por tener estas noticias y eso provoca una disciplina de redacción que hace que ninguna sección se refugie en la gestión del última hora que es uno de los problemas que tiene internet. El última hora es muy rentable en audiencia pero muy poco en influencia. Si tú dejas que tu redacción se refugie en el última hora, no lo vas a notar en tu audiencia, te puede ir bien, pero no vas a tener influencia. Si obligas a tu redacción a tener algo diferencial de lo que sea, de los temas del día, de, de temas propios, para el día siguiente, eh, estás primando en tu redacción el trabajo de la influencia también, no, no solamente la gestión de, de última hora. Ah, eh, y los temas largos, sí. Eh, estamos haciendo también algunas cosas en, esa, en, ese, en ese tipo de trabajos. Hace unos meses hicimos un especial bastante grande que estaba además pegado a una revista monográfica alrededor de las muertes de Ceuta este problema que hubo de bueno problema crimen eh, que hubo cuando varios inmigrantes intentaron llegar a España eh, a Ceuta eh, a través de una playa y fueron y les dispararon pelotas de goma eh, la Guardia Civil intentando que no entrasen en España y murieron ahogados ¿no? pues hicimos un súper reportaje con vídeo con infografías con textos largos y una revista en papel también o sea Directamente desde papel y web hicimos un súper especial. Yo creo que son formatos que puedes jugar muy pocas veces a, al año o al mes, porque llevan mucho trabajo, que si los mides desde un punto de vista de audiencia y rentabilidad son muy deficitarios, no es muy difícil que recuperes el esfuerzo que haces, pero que en términos de, de prestigio informativo y de influencia sí son rentables. Vuelvo a lo de los socios. Como nosotros tenemos... Una serie de atributos eh, a la hora de conseguir nuestra fuente de ingresos eh, pegado a los socios hace que tengamos un, un margen muy estrecho para trabajar. Por ejemplo, no podemos hacer información de gatitos, aunque fuese rentable en audiencia, porque nuestros socios lo penalizarían. ¿no? Nuestros socios se enfadarían con nosotros porque nos piden otro tipo de cosas. Entre otras, este tipo de super especiales que no son rentables en audiencia, pero sí lo son en influencia. Eh, bueno, el, una de las cosas. Eh, que hay margen para España, creo, para crecer, es precisamente en las historias largas, no solo con eh, infografía y documentales, que con, digamos el español ha llegado a un acuerdo con una empresa de, de, una empresa de producción audiovisual que va a hacer eh, a menudo algún tipo de, de producción así, sino también en España, por ejemplo, en el periodismo español no existe el reportaje largo. Si el papel, reportajes de más de 3.000 palabras, por ejemplo, no existen. Y, y, no han existido nunca, quiero decir, o sea, no, nadie lo ha hecho. no Con lo cual, digamos, cuando hablamos de nuevos formatos, en España hablamos de nuevos formatos que hace dos siglos que existen en otros países y nosotros aún no lo hacemos. Entonces, el digital no cada día, obviamente, permite publicar eso. De hecho, una de las historias eh, más leídas, no tenemos el problema de audiencia, claro, nosotros al decir ahora, por ejemplo, hemos publicado, la historia más larga que hemos publicado es un perfil de un político eh, que ahora está en, en ascenso, que tiene unas 4.500 palabras. Y el otro día lo vi era una de las tres más leídas en el blog eh, del Español Estará, lógicamente, porque hay poca producción y no sabemos si eso, como dice Nacho, que él ha podido comprobar ya porque tiene mucha más producción, obviamente, eh, que eso no es rentable. Nosotros no sabemos exactamente qué punto de rentabilidad, pero también tenemos la ventaja de tener miembros, con lo cual van a exigir ese tipo de producción y no la de gatitos, para seguir siendo, seguir esperando algo de calidad. Con lo cual eso es, eso es maravilloso porque te obligas a hacer algo bueno para seguir. Eh, manteniendo el interés de la, de la gente que paga por tu producto, no solo. O sea, con lo cual, digamos, eh, es esa maravilla de que el clic de una persona no vale lo mismo que el clic de otra persona, porque también, además, hay otra, otra variable que seguro Nacho sabe mucho más, pero que es el tiempo de permanencia en la página, que algo así eh, puede llevar a. O sea, digamos, tú puedes controlar que una historia de 4.500 palabras está llevado, por ejemplo, un 50% de los clics habituales, pero en minutos es la primera, digamos. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que la gente que valora la, el, el tráfico tiene que tener en cuenta. ¿no? Con lo cual es, es obvio que en España, teniendo el, el déficit que tiene de historias en general, no solo de nuevos formatos, obviamente, pero sino en general, es obvio que es un campo a, a descubrir y a tratar, ¿no? con exclusivas nuevas y luego, como lo que hicieron ellos con el caso de los, de los inmigrantes, con historias para contarlas mejor, simplemente, ¿no? para, para que se entiendan mejor. Sí, solo añadir que pues, en esos casos... Normalmente lo haces para um, juntar todo en diferentes formatos, pues el vídeo, el audio, la foto, el texto. En nuestro caso, justamente porque después ves que un trabajo que para montar la plantilla, normalmente cuando las hemos hecho, que no han sido muchos casos, pero el código está hecho totalmente desde cero, como también ha sido el, el que hicieron en el diario. Eh, ahora sí estamos viendo, por ejemplo, la posibilidad de montar una plantilla para especiales para que no tengas que renunciar. Al formato especial y más bonito, pero que no te lleve seis meses preparar la, solo la plantilla de código, que está muy bien. Entonces, estamos un poco estudiando cómo reutilizar, pero dejando también siempre esa, par esa parte especial. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Mi compromiso es acabar pronto porque hay una misa. Una misa, digo. <laughs> Una mesa però io mi comprometto anche a, a non dejarlo salire e possiamo continuare fuori se vediamo che se non va di ora, vale? Eh, se posso in italiano. Sì. Sí. Eh, penso che una, una parte dell'innovazione del giornalismo possa passare nella collaborazione tra testate diverse, soprattutto in ambito del giornalismo di approfondimento o di inchiesta. Eh, in Italia è quasi impossibile. ...aunque per testate de mismo stesso grupo editoriale. ¿En España cómo es la situación? Eh, nosotros estamos haciendo eh, muchísimos acuerdos con, con muchos otros medios de colaboración, muchísimos. Por, también por el origen del propio diario. El diario nace tras el cierre de mi antiguo periódico, del que fui director público... ...que cierra en papel y, y despide a 120 periodistas... Y de, esa, y de ese cierre salen un montón de, un montón de nuevos medios. El diario.es es de todos ellos el que más audiencia ha logrado y el que tiene más, más, más periodistas ahora trabajando, pero surgen un montón más. Surge una revista de humor que se llama Mongolia, surge una, una revista de economía que se llama Alternativas Económicas, una de fútbol que se llama Libero, otro periódico digital que es Infolibre, que está asociado además con, con Mediapart en Francia y que tiene un modelo de pago cerrado. Y estamos colaborando con casi todos de ellos para proyectos mayores, no tanto de investigación, sino de producto. Por ejemplo, en España hubo un periódico eh, que se llamaba El Heraldo de Madrid, que fue el gran periódico de la República Española en los años 30, que después de durante la guerra civil, después de la victoria de los golpistas en la guerra civil, el general Franco fue cerrado e intervenido. ¿no? Y entre todos estos periódicos, que te, medios de comunicación que te he comentado, hicimos, sacamos un día a la calle El Heraldo de Madrid con el aniversario de su cierre, con el 75 aniversario de su cierre. Nos pusimos de acuerdo entre un montón de periodistas, un montón de medios, para, de forma conjunta, sacar un día a la calle en papel ese periódico. Funcionó muy bien, hemos vendido 80.000 ejemplares de, de ese periódico, El Heraldo de Madrid, que salió un, un único día. Y, y yo creo mucho en eso, en, en colaboraciones. También tenemos otro sistema de filtraciones anónimas, protegidas a la fuente, que se llama Filtrala. Donde colaboramos con La Marea, que es otro de los medios que también salió de la, de la explosión de público, con Diagonal, que es otro medio independiente, con Mongolia, con Alternativas. Y con ellos colaboramos pues, manteniendo entre todos el buzón seguro y ha hacemos un embargo de la información durante un tiempo para que todas las redacciones podamos trabajar con la información que llega. Compartimos información en algunos casos de, oye, yo he investigado esto, tú lo puedes usar. Y trabajamos juntos. Yo creo que en Internet, además de la competencia, vale mucho la cooperación y se pueden hacer un montón de cosas con ello. Sí, no puedo responderte con la misma uh, profundidad que Nacho, porque es algo que no tengo idea como hay. Y en principio, es obvio que, como dice la cooperación es algo eh, mucho más útil que, que la pura competencia, pero ahora mismo no, no hemos hecho nada porque aún no existimos, pero es obvio que. <laughs> Que, que a la voluntad de estar ahí. Yo creo que lo que ocurre ahora mismo es que el panorama español, además, es, tiene muchísima más variedad que el panorama italiano, el panorama mediático. Un pequeño detalle que igual no todos saben: el orden de los jornalistas solo está en Italia. En España no hay orden de los jornalistas. Yo, yo no podré ser el jornalista en una redacción en Italia. E sarei un intruso, ma proprio neanche potrei essere pagato praticamente. Eh, quindi questo ha, ha permesso un po' una certa, appunto, che si facesse un panorama più variato. Nel nostro caso, ah, eh, 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 perdono, in spagnolo, certo. Nel eh, chip. Eh, no, no, sta bene. Eh, a mí, por ejemplo, me, per esempio, mi gusta moltissimo la forma di collaborazione che tiene nel diario. Io credo che in Internet la collaborazione tiene che essere la base. Eh, Nosotros estamos pensando en eh, hacer sobre todo investigaciones de la mano de, de otros medios. Hemos visto el efecto que puede tener aliarte con una televisión cuando tienes una gran exclusiva, con el caso Falciani, un mes antes de la publicación, contactamos con La Sexta, que un poco como aquí si fuera La Sete, pero un poco mejor, eh, y... Y, y publicamos junto a ellos, le pasamos la información y vimos qué nivel de impacto llegas a tener si te asocias con gente que tiene más audiencia, si vas de la mano y consigues más colaboración. Hi. Uh, for El Diario, socios. Y también, si pudieras abordar lo que estás haciendo para promover más mujeres en la liderazgo en sus organizaciones. Eh, eh, en cuanto a los socios, es claramente masculino, lamentablemente masculino. Yo creo que está ligado a la, al interés por la información política en España. La información política en España ha sido tradicionalmente muy masculina en el enfoque y en, y en, el, tipo de, y en el tipo de periodistas que la ejercían y tenemos alrededor del 62% hombres, eh, 38% mujeres entre los socios. La edad media eh, es 37 años. Yo creo que esta relación no es la edad media de nuestros lectores, que es más bajo, pero sí la de lectores que pueden pagar. Porque en España ya sabéis que eh, los jóvenes se van de casa a los 30 años, con lo cual y lo hacen porque no tienen ingresos. O sea, que eso tenemos un paro juvenil del 50%. Y en, en cuanto al tipo de formación, es, es formación universitaria al 80%, nuestros socios que pagan, eh, y tenemos también un, un sesgo de clase media-media-alta eh, bastante importante. Es gente que tiene capacidad para, para financiar periodismo independiente, aunque no sea necesario pagar para leernos. ¿no? Y luego, en la estructura de redacción, en, mis, en mi reunión de redacción de, con mis, los redactores jefe, los subdirectores, los jefes de sección, somos paritarios. O sea, tenemos ahora mismo la jefa de economía, la jefa de sociedad, la jefa de cultura eh, y la jefa de tecnología, eh, y, eh, que es la mitad más o menos de la, del staff de redacción. Pero sí que es verdad que en la cúpula cúpula, eh, y es algo que quiero corregir, mis dos subdirectores son hombres. También tiene que ver porque eran mis socios con los que empecé el proyecto, ¿no? Pero pero es algo que siempre he defendido que no tiene que ser así. En público también conseguimos cuando fui director de público tener la primera redacción con, paritaria en el staff. En, 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 era era 60-40 entonces, pero también para la prensa española era una, un absoluto cambio porque la mayoría de los mandos en las redacciones de papel españolas españoles son masculinos. La ultima domanda, se ospite, continuavamo fuori, devo dire non lo devo salire. Hacciamo le due. Bueno, hay se le hacete seguite, quizás sí. è eh, meglio. Eh, eh, in, in italiano, ed è unica. Siete attrezzati nelle vostre redazioni con un personale di traduttori? Ad esempio, se un collaboratore freelance vi manda qualcosa in italiano, ma che riguarda i rapporti, ad esempio, Italia-Spagna. Uh, e che può essere scritto o in italiano o essere un multimediale, quindi un video, un'intervista in italiano. Siete attrezzati per poter tradurre in spagnolo e mettere i sottotitoli o preferite che il contributo e la proposta vi venga fatta direttamente in lingua spagnola o comunque che la traduzione sia già stata fatta e posta con i sottotitoli in spagnolo? Facciamo la domanda? Sì, io também in italiano. L'importanza del... In, ah, per esempio in Francia Mediapart quando è stato lanciato c'era la firma di Edoui Plenel che ha aiutato per eh, portare dei, de, de, dei soci. Ora io non conosco per quello che avete detto, anche voi eravate già conosciuti prima. Sì. Quindi se io voglio <ride> cioè, una redazione che non sia ancora conosciuta è più difficile anche fare un crowdfunding, è più difficile... encontrar de lectores desde el inicio. Entonces sí. un comentario sobre esto, gracias. Empiezo por ahí, sin duda. Eh, una de las razones del de éxito del diario o del crowdfunding del de el español es que el director del de español es Pedro J. Ramírez, que es uno de los periodistas más conocidos o el más conocido en, en España, en prensa por lo menos. Y en mi caso, eh, sin ser Pedro J. Ramírez, sí soy un periodista bastante conocido en España y pues, soy el, uno de los periodistas con más seguidores en Twitter, en redes sociales, tengo presencia en radio, en televisión. Y es verdad que, que depende mucho el tamaño de tu comunidad con respecto a cuántos socios seas capaz de conseguir. Yo he hecho una cuenta que suele funcionar, al menos en el mercado español, que es el porcentaje de seguidores en Twitter, de la cuenta del medio de comunicación en concreto y el número de miembros, de socios que pagan. ¿no? Y siempre está en todos los medios que he analizado en España entre el 3 y el 5%. O sea, tú tienes 3-5% del número de seguidores de la cuenta del medio en Twitter. En el caso de, del diario.es tenemos 300.000 seguidores en Twitter y 11.000 socios. Y es más o menos en esos porcentajes. Y en el caso del español sale un porcentaje similar también. Y luego respecto a las propuestas en otros idiomas, no es lo habitual. No, sí que tenemos en algunos casos concretos, no en el italiano, pero sí con el inglés hemos hecho algunas cosas de traducción de propuestas muy específicas de información que nos interesaban y llegaban en ese idioma. Pero no es algo que hagamos habitualmente. Sí, sí podría pasar si sí la propuesta es lo bastante interesante, pero no es, una, no es algo que hagamos muy habitualmente. Es obvio ¿no? que tener a Pedro J. Ramírez o Nacho Escolar en, en, al frente del, del, del crowdfunding o del medio es una ventaja incomparable. ¿no? Lo que sí es cierto que hoy eh, no tienes que haber pasado por la radio o por la tele, que son o por un gran periódico con cierta fama, para llegar a tener, digamos, no 400.000 seguidores, pero una cifra de 20, 50, 40, que te puede llevar a, con un grupo de gente como tú, eh, te puede llevar a algo... Más, o sea, digamos, no a niveles de millones de euros, pero algo para, para empezar un, un medio. De hecho, al, en, el, en el origen, en el germen de, del proyecto del español, Pedro J. Ramírez no era el director porque estaba aún en, 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 en el mundo y tenía un, un contrato de no competencia y tal. Y el proyecto se va a iniciar eh, con otro tipo de. Con, bueno, con gente que está dentro, pero sin él estar al frente. ¿no? Y la intención era hacer algo parecido con menos dinero pero con gente también con, con, con un perfil eh, conocido en redes sociales, pero no obviamente conocido fuera, como, como es su caso, donde también es obvio, ¿no? la televisión y la radio ayudan mucho, aunque Internet te da esa opción de, sin haber pasado por un gran medio, eh, ser eh, conocido en unos circuitos que te puede llevar a, a conseguir suficiente dinero para, para crear un medio. Eh, cuando se lanzó el diario, yo estaba haciendo un máster y entre amigos se bromeaba y se decía: "Escolar, no le mandes el currículum, mandar el número de seguidores que tienes". <laughs> esa, esa parte que decía sí, seguramente es fundamental, como han dicho ellos. Eh, y, y sobre el otro, por ejemplo, sobre las traducciones. En nuestro caso, publicamos dos trabajos de IRPI, es el Centro de Periodista e Investigación de, de aquí de Italia. Eh, han sido excepciones porque las tuve que traducir yo por ser italiano en la redacción quiero decir entonces son casos excepcionales pero si merece la pena se hace sí por ejemplo muy bien muchísimas gracias a todos eh, ha sido un placer y de, de verdad gracias a los tres y a vosotros por venir un saludo